Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí seguimos con este álbum tan bonito de boda en colores rojo, negro y blanco. También le vamos a dar unos toques con rosa y papel craft que viene ideal para darle ese tono de calidez, un poquito de gris. Y esta colección de Mambi tiene detalles en dorado y en plateado, como ven, así en foil, que viene genial para este tipo de álbumes de boda. Ya llevamos varios vídeos en los que en el primero hemos hecho toda la encuadernación, la hemos hecho con cartón y luego la hemos encuadernado. Hemos utilizado un tipo de encuadernación genial para que nos soporte todo tipo de estructuras y además en cada una de sus hojas podamos introducir un maxi tab, es decir, un tab muy grande. Hemos hecho todas estas estructuras, acordeones, deslizables, ventanas, bolsillo, y vamos a continuar. Este será el último vídeo de decoración y si ya lo vamos a terminar al fin. En el vídeo anterior nos quedamos en este deslizable precioso que se los enseñé a hacer paso a paso, además que es muy facilito. Vamos a seguir y vamos a ir ahora a hacer otro tipo de estructura. En este caso voy a utilizar dos hojitas de la misma colección de Mambi y las voy a adherir. Para crear más estructuras voy a explicarles esta grande, esta ventana gigante que la hice en anteriores páginas pero no la expliqué. Vamos a hacerla. Vamos a hacer dos grandes para hacer una especie de bolsillos o de ventanas con bolsillo. Vamos a cortar una cartulina del tamaño de la hoja base. Yo en mi caso luego la voy a cortar un poquito para que se me vea la decoración de la parte de abajo. Tengo dos cartulinas, en mi caso de la misma base, una y otra. Yo podría, por ejemplo, agregar cuatro de estas y hacer como una especie de cuatriventana gigante. Y sería ideal porque podría agregar un montón de fotos. Yo voy a cortar un poquitito una de ellas y la otra otro poquitito, muy poquito, para que se me vea la decoración de abajo. No mucho, para no quitarme mucha superficie. Y lo que haré es a hacerle un plieguecito de un centímetro en la parte superior para crear una pequeña solapa. Para darle un efecto más decorativo, con una perforadora que se la mencioné en el vídeo anterior, es de Martha Stewart. Esta perforadora ya está, ya no está en venta porque se ha descontinuado. Pero es ideal, sino cualquier tipo de decoración. A ver, estas cintitas son de las cintitas que traen las camisetas, de esas que vienen y se las quitamos y las tiramos, pues no las vamos a tirar, las vamos a reutilizar. Saben que me encanta reciclar y en algún álbum siempre agrego algún detalle de reciclaje, algo que no quise tirar y lo reutilizo. Bueno, en este caso son estas pequeñas cintas, son súper lindas porque son así como satinaditas y se ven muy lindas. Y lo que hice es pegar estas pequeñas solapitas de un centímetro a la base de mi álbum. Una vez que ya tenga esto, lo que voy a agregar un trozo de cartulina decorada en la base del otro lado y también en la base donde pegué las solapas, para de esta manera tapar esta unión y que no se note y que nadie sepa cómo he obtenido esta estructura. Todos los que son ventanas y este tipo de cosas son estructuras, entonces vienen súper bien aprender a hacerlas porque con dos o tres técnicas ya hacemos un álbum completo. Como ven, yo aquí estoy utilizando técnicas repetidas pero con diferentes formas y diferentes tamaños de ventana. Cambia totalmente el álbum y hago un álbum bastante grande nada más con hacer este tipo de estructura. Ahora voy a agregar lo que les estaba comentando, dos trocitos de cartulina que me habían sobrado, que tenía por allí para no tirarlos, voy a aprovecharlos y así voy a tapar la unión de la solapa con la base y ya no se me va a ver la cinta ni se me va a ver la unión y queda genial. Una vez que ya tenga esto, he terminado mi estructura y lo que me queda es seguir decorando, agregando el maxi tab y colocando algunos mensajitos
que había hecho previamente en español. Tengo este de aquí que me gusta muchísimo, que lo hicimos con unos sellitos en el primer vídeo de decoración. Con un trocito de cartulina decorada, de esos que te van sobrando, no es necesario ya cortar incluso nuevo, y voy colocando algunos trocitos de cartulina con sello y ya tenemos una decoración perfecta para un álbum. Como ven, bastante económico, bastante accesible, y aquí tengo más trocitos de cartulina que me van sobrando, que voy cortando, que no quiero tirar, y los voy reutilizando. De esta manera ahorro, no desperdicio papel, y además se ve súper lindo esta composición de varios papeles. Parece que es que nos hemos empeñado en hacer esta composición y que queremos más trabajo todavía, pero no, es que van sobrando trocitos y los vamos colocando. Por eso siempre yo intento, ahora voy sobre la marcha con cada una de las hojas, pero yo lo que normalmente hago para ahorrar papel es que las hojas que quiero que vayan completamente tupiditas de papel, es decir, como la que dice A Love Story, que es una hoja grande, la corto y voy colocando en cada uno de los espacios del álbum lo que yo quiero que vaya en cada una de las hojas. Y luego con los trozos que me van sobrando voy rellenando los espacios, y de esta manera no voy hoja sobre hoja, sino que yo hago mi composición entera del álbum, y así ahorro papel. Si yo cortara ya directamente trozos grandes de cartulina decorada o del papel de la colección en hoja por hoja o decoración por decoración, cuando llegara al final, lo que me quedaría serían puros trozos de papel. Entonces no quedaría bien. Por eso yo, como van viendo, yo siempre tengo preparado en la hoja lo que voy a hacer en el siguiente, porque ya antes de empezar a pegar ya yo tengo la composición completa de todo el álbum. Como ven aquí, ven, ya yo tengo todas las cartulinas que voy a pegar en cada una de las hojas. Esto lo hago también para que vaya más rápido en el vídeo, pero también porque de esta manera administro mejor mis papeles, y los trocitos que me vayan quedando los voy acumulando y ya voy terminando la decoración. Es una manera muy buena de ahorrar papel y de administrar las colecciones. Ustedes saben que a mí me encanta unir colecciones para así crear mi propio álbum que nadie más lo pueda tener. Y además de eso, para ahorrar colecciones más básicas con colecciones más estructuradas. Y además de eso también me sirve para ahorrar papeles, porque de esta manera puedo hacer dos y tres álbumes con una colección o con dos colecciones distintas. Por ejemplo, esta colección de Mambi, que se las mostré en el primer vídeo, les di el nombre y todo lo demás, se llama You and Me, es de Mambi. Esta la utilicé en dos álbumes, me alcanzó para hacer dos álbumes, pero siempre y cuando me ayudé de otra colección más básica, más económica, más básica, y me funciona. Ahora vamos a hacer otra estructura, una estructura que nunca hemos hecho en el canal. Es bastante sencillita, pero muy muy linda. Es como una especie de armario. Yo le digo como un armario, muy, muy cookie, muy lindo. Vamos a cortar una cartulina blanca de 30x20. Yo estoy utilizando toda la base del álbum en blanco porque ya los colores son bastante fuertes, así que yo todo lo ven que estoy haciéndolo las bases en blanco. Y la voy a plegar a 8.5 y a 22.5. Y me tiene que quedar una especie de esto, como una especie de armario o de sobre, y voy a aplicar pegamento solo en la parte de arriba y de abajo. Esto podría hacerlo también un sobre y colocar solo pegamento en los laterales y en el inferior, pero aquí no me acordaba que lo había pegado todo. Pero bueno, podría por ejemplo colocar solo pegamento en los dos laterales y en el inferior, y también hacer un sobre en la parte de arriba, quedaría muy bien. Una vez que ya lo tenga pegado, aquí no termina esta estructura. Una vez que ya tengo esto, voy a cortar un papel decorado. En mi caso va a ser un papel decorado de color gris. Y también lo voy a cortar a 30 por 20 centímetros, pero lo voy a plegar a los 12 y a los 25 centímetros. Me va a quedar una especie de solapita como esta, y esto lo voy a pegar a la base de la cartulina blanca, así. De esta manera hago como un sobre con un desplegable en la parte
interior. Y esto podría seguir repitiéndolo varias veces y colocar varios desplegables así y hacer mucho más amplia la estructura. Yo solo voy a colocar uno. Y ahora lo que me va a quedar es, una vez que ya tenga esta estructura, es ir colocando las hojas decoradas en las partes blancas, las que me quedan sin papel decorado. Corto los trocitos que me vayan sobrando o cartulinas ya simplemente cortadas para esto y los voy decorando a mi gusto, a como yo quiera, y ya al final incluso podría colocar algún sobre por aquí, podría colocar algún bolsillo también, quedaría muy bien con un pequeñito tag por debajo, y ya voy colocando las cartulinas decoradas hasta hacer todo lo que está blanco, colocarlo en cartulina con colorcito para que sea mucho mucho más mono. Esto, por ejemplo, podría cerrarlo con una cuerdecilla, con un lazo, con lo que ustedes quieran, con imanes, por ejemplo, quedaría muy bien. Y voy así decorando uno a uno. Como ven, esta colección de Mambi tiene unos mensajes súper bonitos. Son en inglés, pero son bastante fáciles de intuir a las que sabemos poquitos de inglés. Y a las que saben bastante, pues es más fácil. Pero son los mensajes súper lindos. Miren lo que dice en la parte donde está el mensaje así en lettering. Me parece súper romántico, súper bonito, porque es una colección de boda. Es específica de boda, pero también se puede utilizar para amor. En realidad es de amor, porque no trae tartas de boda ni nada de esas cosas, sino es como de amor, es amorosa. Y yo creo que es ideal para este tipo de proyectos, para boda, para un álbum de novios, para, por ejemplo, una luna de miel, por ejemplo, también. Y me parece súper linda. Hay gente que le encanta esta gama de colores, que no son para nada rosa y turquesa como soy yo, pero hay gente que le fascina lo que es el rojo y el negro. Y yo creo que es ideal porque se puede utilizar con este papel craft, que le da un toque mucho más bonito. Aquí estoy terminando como de decorar todas mis hojitas blancas y voy colocando trocitos de cartulina. Este, por ejemplo, me sobró de unos que había hecho en la parte anterior. Y como ven, aquí caben un montón. Voy a hacer una pestañita para que cuando la gente abra este especie de sobre o de armario, sepa que se puede seguir descubriendo cosas en él. Aquí caben también un montón de fotos. Y podría incluso colocar más todavía, más hojitas plegadas para hacer mucho más amplio esta estructura. Me ha gustado mucho esta estructura y la del acordeón, son nuevas y me han gustado bastante. Ya aquí termino, esto lo he cortado con la silhouette, es una especie de farol o de farola y la he cortado con la silhouette. Últimamente estoy usando muy poquito mi silhouette, me lo han dicho ya varias veces, pero es que realmente no es que ya la haya olvidado, no, ella es mi hija dorada y será la cosa más preciosa que tendré en mi vida jamás, de scrap por supuesto, pero la estoy utilizando menos, es verdad, sí, se han dado cuenta y es verdad, la estoy utilizando bastante menos. Yo creo que es un poco por la facilidad de utilizar la Sisit. Vamos a hacer ahora un acordeón, que lo hacemos siempre en mis álbumes, me gustan mucho porque son bastante resultones, y vamos a cortar una cartulina a 60 por 20 centímetros. Si no tienen una cartulina lo suficientemente grande, porque muchas me lo dicen que en sus países no venden las cartulinas así grandes, grandes como las venden aquí en las librerías, lo que pueden ir haciendo es ir cortando y plegando cartulinas tipo carta o cartulinas A4 y les van haciendo el doblez y van pegando una a una. Se va viendo la solapita, pero luego la tapan, por ejemplo, con cartulina decorada. Esta cartulina, en mi caso, mide 60 por 20 centímetros, medidas bastante sencillas que lo habíamos hablado. Todas mis estructuras en este álbum van a medir 20, 60, 20, 15 y así, medidas exactas para no complicarnos. Y esto vamos a plegarlo cada 11 centímetros. Una vez que ya tenga esto, pego la solapa a la base y ya lo que me queda es decorar. Decorar con trocitos de cartulina o cartulina que haya cortado de la colección. Yo voy a cortarla un centímetro de cada lado menor, es decir, si mide 11 por 20 centímetros, en mi caso medirá 18 por 9 centímetros cada una de estas hojitas decoradas.
Ya esto es cuestión de gusto, si ustedes en vez de un centímetro de cada lado quieren dejarle dos o quieren dejarle mucho menos. Hay gente que le gusta solo dejar un bordecito de unos 0,5 milímetros de cada lado, eso es cuestión de gusto. Y yo le dejo un centímetro. Troquelé los bordes para que se vea mucho más bonito y ahí lo que voy a ir haciendo es ir colocando ya cartulinas decoradas en toda y cada una de estos espacios. Me quedan un montón también en la base para lo que es la unión de la solapa con la base, también taparla. Esta hojita me gusta mucho, lo que pasa es que es bastante intensa, esta que tiene corazones, lettering, es como son líneas para cortar y decorar, pero yo he cogido la hoja y la he cortado para decorar también los fondos y la he utilizado en sitios que no se vean mucho, que no sean muy visibles, porque la verdad que es bastante llamativa, ¿no? Es como para ir cortando líneas e ir decorando, pero bueno, yo la utilicé así y no me disgusta. Y ahí continúo, como ven, es bastante amplio todas las que me quedan. Y aquí está terminada. Esto, por ejemplo, lo podría cerrar con un lazo, con un imán, con lo que ustedes quieran. Quedaría súper mono. Aquí le voy a agregar un agujerito para colocarle tela, porque me gustó mucho el hecho de colocarle un montón de telas con encaje en la mayoría de las estructuras para darle ese efecto tan bonito y romántico. Lo que les iba diciendo, mira, de la hoja izquierda, ven que tengo un lettering súper bonito con palabras súper románticas que van perfectas tanto para boda como para enamorados, para una luna de miel. Y bueno, es súper bonita esta colección, me ha gustado mucho. Y vamos con la siguiente y la última, ya estamos ya terminando este álbum. Siempre la última hoja hago algo especial, pero en este caso, como ya el álbum es bastante cargado con un montón de estructuras y demás, he querido dejar la última hoja, solo un mensaje con letras troqueladas en goma eva y ya está, nada más, una hojita así muy sencillita y poco más. Me preguntaron que por qué estaba utilizando el tacky glue en vez de el pegamento 6 que estoy utilizando últimamente mucho, y realmente es que en este álbum es bastante antiguo, tiene un año o dos, ya no lo recuerdo muy bien, pero este álbum cuando lo hice no conocía el pegamento 6, no lo había descubierto y por eso utilizo el tacky. Realmente el mejor pegamento para mí, esto es de manera muy personal, el uso de pegamentos es muy personal, para mí es el tacky glue, pero realmente este pegamento no es libre de ácido. Si quieren un tacky glue libre de ácido hay que comprarlo aparte, es más costoso y la composición de este pegamento es para manualidades, es bastante espesa y lo que hace es no mojarnos el papel. Pues la composición del 6 o del pegamento 6 de este de cola es muy similar, en espeso es bastante similar, así que a mí me funciona. Es cuestión de gusto, yo lo utilizo y me va bastante bien. Y en este caso estoy utilizando tacky porque bueno, es un pegamento excelente y yo creo que cualquier es válido, excepto la silicón fría, cualquiera funciona, porque no vayan a utilizar jamás para este tipo de proyectos silicona fría de esta blanca, del pegamento blanco que venden en las librerías transparente, porque esto no va, eso no va bien, se despega, se moja el papel. Yo creo que es el único pegamento que no me gusta para manualidades de este tipo. Y aquí ya estamos terminando nuestro álbum. Me alegra mucho que les haya gustado, ha tenido muchísimas visitas, ha tenido un montón de comentarios este álbum, me alegro mucho que les gustara. Yo lo hice con todo mi cariño, de verdad que sí, fue hecho con todo el amor y todo el cariño para Fabián y Giovanni, porque me cayó súper bien este chico desde que me escribió, desde que lo conocí, me contactó por Facebook y la verdad que hice este álbum con mucha ilusión y con muchas ganas de que quedara súper lindo, porque su historia me parecía preciosa. Así que yo creo que el álbum transmite ese amor que le di, ese cariño con que lo hice. Espero que a
a Giovanni y a Fabián le haya encantado, que yo creo que sí, porque sus palabras fueron muy lindas para conmigo cuando lo recibieron. Y yo me alegro muchísimo, y no solo me alegro de haberles dado este regalito a ellos, es de haberles hecho con amor algo con mis propias manos para ellos, sino que además pueda compartirlos con todas ustedes, que lo disfruten y poder editar estos vídeos y que llegue a muchas casas. Para mí es un honor, no, es maravilloso. No se imaginan, el corazón se me llena de alegría al saber que este álbum y este proyecto va a llegar a muchas casas y que muchos de ustedes les está gustando y que muchos de ustedes lo van a realizar. Para mí es maravilloso. Les tengo otro par de vídeos porque hice la cajita de este álbum. La realicé, es bastante elaborada porque la hice yo misma, no la alteré, sino que hice la caja directamente con cartón y la forré con los mismos papeles. Y fue bastante difícil de realizar. Para mí es más difícil hacer incluso una caja que un álbum, y las que hacen las cajitas, ustedes podrán decirme que tengo la razón. Y les grabé una manera que no había hecho nunca una caja, que es sobre una base de cartón entera y plegando el cartón. Si quieren que les muestre la caja, si quieren que les edite el vídeo de la cajita, solo tienen que escribírmelo en la parte de abajo y así yo sabré que, aparte del álbum, también están interesadas en ver esta cajita. El vídeo es un poco así, la caja es muy grande porque el álbum, como ven mis manos, le queda súper pequeñita a todo el álbum. El álbum mide 30 centímetros y la caja mide más de 30 centímetros, entonces es bastante grande. Por lo tanto, el vídeo algunas partes no se ve. Yo intenté hacer lo mejor que pude. Pero si quieren que se los muestre, que lo edite y que se los suba, solo tienen que escribírmelo en la parte de abajo y ya yo lo sabré. Aquí lo que estoy haciendo es ya enseñándoles todo, todo, todo el álbum completo, cómo quedó desde el principio hasta el final. Espero que les haya gustado. Les dejo aquí con este vídeo maravilloso. Le mando un beso a cada una de ustedes y además un beso muy grande a Giovanni y a Fabián. Nos vemos muy prontito y ya veremos si nos vemos con la cajita o con otro álbum, dependiendo de lo que me digan, si les gustó y si quieren ese vídeo. Un besito muy grande y adiós.